había algunos compañeros de él que, sobre todo había uno que estaba como muy enterado de lo que era el arte moderno y contemporáneo, y siempre aparecía, cada vez que creaba un ejercicio, siempre aparecía con algo que pensaba que iba a sorprenderme y a sorprender a sus compañeros. Sin embargo, siempre Mauro lo arrasaba completamente, ¿no? Había, de repente, me llevaba una tabla con un, su compañero llevaba una tabla y encima le ponía una llanta, ¿no? Y Mauro llevaba a una Virgen de Guadalupe rodeado con vidrios ensangrentados y alambre de púas, ¿no? Entonces, bueno, son de ese calibre sus resoluciones que hacía. A finales de sus estudios elabora murales efímeros que adhiere en las calles de Héroes, Zarco, San Fernando, Avenida Hidalgo de la Colonia Guerrero como suceso pictórico. Propuesta alternativa a tener solo la visión de la publicidad del entorno. En general son pinturas de formatos grandes, murales en cartón recogidos en las mismas calles de la colonia. Son devueltos a la comunidad con figuras de gran colorido, por supuesto, efímeros. Mencioné ya su primera exposición en La Esmeralda. Su trabajo es ya una propuesta de naturaleza pictórica. Ha rebasado su etapa de furia largamente contenida, que logra expulsar a través de una práctica convulsa. Ha logrado echar de su psique al papel sus propias amenazas guardadas. Aprendió a diferenciar entre la violenta expresión terapéutica al necesario orden pictórico. Ya en esta muestra, su trabajo es un pintor que propone una secuencia.